Muy buenas, gente. El día de hoy os traigo los resultados de FMS Caribe Jornada 3. Deciros que esta jornada empezó a las 5 de la mañana en España, por lo que se me complicaba verlo en directo. Pero aquí os traigo el resumen y antes de empezar con los resultados, tengo que deciros que FMS Caribe publicó el siguiente comunicado antes de empezar esta jornada. Comunicado oficial, ausencias FMS Nicaragua. Lamentamos informar que de cara a la jornada que se disputará hoy en Managua, habrá tres freestylers que no podrán realizar sus respectivas batallas por motivos externos a la organización. Por temas de documentación que han impedido su viaje, SNK y Switch no podrán presentarse en la fecha. Por otra parte, una neumonía ha imposibilitado que Reverse pueda celebrar su enfrentamiento. La familia de FMS desea su pronta recuperación. Para suplir estas ausencias, Cadete, Pseudocódigo y Androide verán acción durante esta jornada. Por lo que dieron un par de batallas de exhibición que estuvieron bien, como el Cadete versus Aldair, pero yo solo os traigo las batallas que cuentan para llevarse el campeonato, como el de Ritmodelia versus Jarcy. Muy buena respuesta por parte de Ritmodelia con este me habló de Celia Cruz, la Cruz Cruz Cafuné para mi canal, Cruz Cruz Salud para usted, porque para mí la vida es un carnaval. La de vos sos más falso que un te quiero a media acogida y tenés más filtros que una chica que tiene baja autoestima, no estuvo mal tampoco. No faltó la rima populista y esa fue para Ritmodelia con Y si me las escribo, llámame Rubén Darío, la envidia de los tuyos y el orgullo de los míos. La batalla se la acabó llevando de manera directa a Ritmodelia por 4 votos a favor y 1 voto fue para Jarcy. Vamos con los votos de los jueces. A la izquierda Ritmodelia, a la derecha Jarcy. Cadete, 54.5, 51. OD, 51. 48. Berserker, 57. 46. César, 56.5, 50. Y Ling Wan 56-50. La siguiente batalla se trataba de Letra versus Johnny Beltrán en el Random Mode que esta vez tocaba temáticas. Johnny se atrevió con un calambur en la temática casino diciéndole a su rival: Te debilito, tengo el flow más pesado del circuito. Johnny Beltrán es el mejor en el flow, tiene mucho estilo y este casi no. Buenísima respuesta de Letra después de que Johnny le invite de vacaciones hacia sus huevos. Letra dijo: Hermano, por lo menos tira una repetida, porque realmente no llevas vida. Y si para esas bolas me voy de vacaciones, ¿cómo se llama eso? ¿La playa escondida? ¿Dónde están, gordito? Y Johnny le dijo que le pregunte a su madre, que ella sí sabe dónde está. Hasta Misionero acabó riéndose. Muy gritada la rima de Letra diciéndole a Johnny: Los aplausos se ganan, no se piden. Vimos a Johnny Beltrán imitando a Letra. Letra en el Deluxe consiguió pararle la batalla con la respuesta de: Estoy yo y también están los otros paisanos. Replic también vende entradas, que tú hablas, gusano. Eso era hace otro tiempo, pero en estos tiempos en el que estamos, tú estás en esta liga porque los organizadores son mexicanos. El cabrón de Johnny luego le dijo: Si tú vendes tantas entradas en el mundo del free, ¿por qué no hay liga en tu país? La batalla se la acabó llevando de manera directa a Letra por 4 votos a su favor y una réplica. Vamos con los votos del jurado. A la izquierda Johnny Beltrán, a la derecha Letra. Cadete, 46.5, 49. OD, 41.5, 56. Berserker, 55.5, 61.5. César, 50, 54. Y Ling Wan, 56, 57. Después tuvimos dos exhibiciones más entre Éxodo Lyrical versus Pseudocódigo y Zaki versus Androide. La última batalla fue de Metalingüística versus Replic. Estaba esperando esta batalla mucho tiempo, mi gente, y no decepcionó. Esos minutos hicieron que se me erizara la piel. Manucho gritando barra tras barra y Metalingüística fluyendo en la base como un loco. Sacó los trapitos del meta, ya que apenas pudo contestar porque Replic en su minuto no lo atacó. Y dijo Metalingüística: ¿Y qué le dice la gente que lo quieres? Y que gracias por venir. Mi pregunta para todos ustedes es si alguien lo vio en el Meet and Greet. La imitación de Metalingüística fue increíble, ¿eh? Como hizo de réplica en el Deluxe. La batalla se la acabó llevando Metalingüística por 4 votos a su favor y una réplica. Los votos del jurado fueron de la siguiente manera: a la izquierda réplica, a la derecha Metalingüística. Cadete, 46. 55. OD, 56.5. 62. Berserker, 58.5. 76. César, 52. 62 y Ling Wan 57, 58.5. Vamos a realizar un resumen de la jornada rápidamente. Metalingüística le ganó a Replic, Ritmodelia le ganó a Jarcy y Letra le ganó a Johnny Beltrán. El MVP de la jornada fue Metalingüística con 182,5 puntos y los grupos quedan de la siguiente manera. El grupo A queda liderado por Metalingüística, que tiene 6 puntos. Segundo, Replic con 6 puntos también, pero menos puntos de batalla. Tercero, Exo Lyrical y cuarto, SNK. Estos dos empatados con 3 puntos y les queda una batalla pendiente. Quinto Switch con 2 puntos y en última posición Aldair con 1 punto. A Switch y Aldair también les queda una batalla pendiente.
Mientras en el grupo B vemos que está liderado por Letra con 9 puntos, segundo Ritmo Delia con 7 puntos, tercero Johnny Beltrán y cuarto Jarzy, estos dos empatados con 3 puntos, pero Johnny Beltrán con más puntos de batalla, quinto Reverse con 2 puntos y en última posición Zaki con 0 puntos. Reverse y Zaki tienen una batalla pendiente, eso sí. ¿Qué os ha parecido la jornada, mi gente? Yo debo decir dos cosas. Primero, el horario con España es criminal. Y lo segundo, una pena que haya habido tantas bajas, porque si con las tres batallas que hemos tenido lo he disfrutado como un loco, imagínate con seis. Déjame saber en comentarios qué batalla te ha gustado más. Yo me quedo con el Letra versus Johnny Beltrán. Y si crees que merecía más algún MC, Jarzy podría ser ese MC. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.